Ara continuarem amb en Roberto Burgos, d'EPI, Energia per la Igualtat, que és una empresa cooperativa de serveis energètics i que ha treballat en molta indústria i diguem que engloba les diferents àrees que tenen que té el sector energètic, des de la compra o la contractació de serveis energètics, fan de gestors energètics, fan auditories, implementen la ISO 50001 i també desenvolupen projectes d'energies renovables. Llavors, continuem amb en Roberto. Roberto, bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Si ens pots mostrar i compartir i explicar el mapa energètic perquè tinguem clar que no només són energies renovables, que sinó també hem de tenir en compte molts altres aspectes com és els costos i l'eficiència energètica, les bones pràctiques. Endavant. Hola, Roger. Buen día a todos. Muchas gracias, antes de nada, a la alcaldesa y a la regidora por la participación en la jornada. Por otro lado, agradecer al Ayuntamiento de Sant Feliu que nos haya invitado a esta jornada. La verdad, está siendo muy interesante. Y por otro lado, una mención especial pues a ti, Roger, pues por tu confianza, tu pasión, tu lideraje en el cambio de modelo energético y democratización energética. Me consta en primera persona que llevo muchísimos años peleando para que el cambio de modelo energético sea democrático y defendiendo la transición energética al 100%. Con lo cual, gracias por ello, Roger. Bueno, deciros, yo soy Roberto Burgos, de la empresa EPI Energía por la Igualdad, como bien ha dicho Roger. Soy responsable de eficiencia energética y de certificaciones ISO 50001. Por otro lado, también soy presidente de la cooperativa. Yo básicamente lo que me interesaría es transmitir un mensaje de optimismo. Estamos viviendo una situación complicada, el tema COVID, crisis económica, crisis social. Ahora nos toca remangarnos, nos toca remar, nos toca sumar, nos toca cooperar. Nos toca establecer comunidades para entre todos conseguir un bien común. Y este es un poco el propósito de mi parte de la presentación. A nivel de EPI, simplemente una pincelada, somos una cooperativa social sin ánimo de lucro que destinamos el 100% de los beneficios a erradicar la pobreza energética. Deciros que el año pasado, a nivel nacional, a nivel de España, el 2% de la población estaba en situación de pobreza energética. Se está hablando que para el año que viene este tanto por ciento aumentará. Estamos hablando de un 5,4% según el ACA. Con lo cual, bueno, es un tema serio el tema de la crisis social que vamos a tener. Con lo cual, desde EPI, todo nuestro esfuerzo para ayudar a las personas. Somos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector de la energía y ofrecemos soluciones técnicamente viables y financieras en mente sostenible. Es decir, siempre garantizamos ahorro en todos los trabajos que realizamos. Nuestros principios o los principios del equipo son estar formado por personas y trabajar a diario para las personas, pasión por la energía y por el cambio de modelo energético, honestidad con todos nuestros clientes y con nosotros mismos para ofrecerles las mejores soluciones que sean al menor coste posible con el máximo beneficio. Y cooperación entre todos yo siempre digo, ¿no? Para intentar conseguir un mundo mejor. En este caso, yo mi parte de la jornada la quería transmitir a nivel de herramientas, ¿no? Se ha hablado mucho a nivel de legislación, de ayudas por parte del IDAE, del ICAEN. Yo sobre todo me quiero enfocar a las empresas que están presentes hoy en la jornada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas existen en el mercado que nos permitan pues mejorar o minorizar nuestros costes energéticos? ¿Qué soluciones tenemos? Siempre hablamos de soluciones, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y saber responder a una serie de preguntas de la manera más honesta y más sincera posible, para de esa manera saber exactamente dónde estamos y dónde queremos llegar. En este caso, en cualquier empresa industrial, bueno, deciros que a nivel industrial tenemos muchísima experiencia, única y exclusivamente nos dedicamos a sector empresa industrial.
¿Qué os vengo a contar? Pues vamos a revisar cada una de las posibilidades o de las etapas dentro del mapa energético que nos podemos encontrar en nuestra empresa. Hablaremos primeramente de gestión energética, es decir, tenemos que ser conscientes si el precio que estamos pagando de kilovatio hora, ya sea a nivel de electricidad, gas o gasoil o agua, es realmente bueno, malo o regular, si podemos hacer algo por mejorarlo o no. Lo siguiente que tenemos que plantearnos es conocer si nuestros procesos industriales y nuestros elementos consumidores de energía realmente son óptimos o se puede hacer algo por mejorarlos a nivel de consumo. Por otro lado, hablaremos de monitorización, que es, bueno, tener controlados nuestros consumos energéticos y saber dónde se nos va la energía y qué podemos hacer por focalizar en algún punto. Por otro lado, la siguiente etapa sería implantar la 50.001, que es evidenciar ante terceros que realmente no únicamente estamos desarrollando bien nuestra actividad comercial, sino también que somos eficientes energéticamente hablando en nuestros procesos. Energía 4.0, por el tiempo que tenemos, no lo comentaré, y energías renovables, que es un poco hacer hincapié a lo que ya han comentado. No me extenderé demasiado, tanto Lajos como Rafael. A nivel de gestión energética, las preguntas que tenemos que dar respuesta es ¿estoy pagando un buen precio por el kilovatio hora consumido? Hay muchas empresas que vienen y me dicen, Roberto, yo antes la partida energética la tenía en papel de váter, impresora, tóner y energía. Hoy en día el tema de energía ha subido tanto el precio de la energía que realmente necesitamos una partida específica dentro de nuestro balance anual para poderla tener bien controlada. Uno de los aspectos fundamentales es saber si estamos pagando bien el kilovatio hora consumido o no. Luego, por otro lado, la siguiente pregunta es, ¿mi contratación se adecua a mi perfil de consumo? En nuestro caso y en base a nuestra experiencia, el 72% de las empresas que tenemos como clientes no se adecuaba al perfil de consumo con el tipo de contratación que tenía, con lo cual es un cambio que deberíamos hacer y deberíamos plantearnos para realmente ser óptimos. Luego, las facturas energéticas que recibo por parte de mi comercializadora son claras. Hay veces que muchos clientes nos dicen, ¿no? Hay que tener un máster en facturas para entender lo que nos están cobrando cada mes. ¿Mi comercializadora es accesible o tengo que llamar 20 veces a explicar mi problema para que me den una solución o misteriosamente se me cuelga el teléfono y vuelvo a empezar? ¿La energía de consumo sostenible, es decir, el origen de esa energía que me está suministrando mi comercializadora, es 100% renovable o están utilizando todavía energía nuclear? Tenemos que ser conscientes también que no únicamente estamos trabajando o desarrollando un modelo de negocio, una transición energética para el día de hoy. Yo, mi esfuerzo diario es para poder dejar un legado mejor a mis hijos y asimismo educarles de tal manera que ellos puedan influir de manera positiva en el legado que darán a mis nietos. Con lo cual es importante la sostenibilidad y saber que la energía renovable, realmente hay comercializadoras que es el 100% de energía renovable. Y por otro lado, ¿mi comercializadora tiene principios éticos o solo económicos? No sé, quizá para favorecer el modelo energético y la transición energética y la democratización energética, tenemos que tener comercializadoras, partners, distribuidores, proveedores que tengan unos principios éticos y que realmente no sea marketing, sino que sea una realidad. Y que no únicamente miren por los temas económicos. ¿Qué podemos hacer a nivel de gestor energético o de gestión energética? Pues saber que hay soluciones en el mercado. Nosotros, en este caso, lo que tenemos es un grupo de compra. Lo que hacemos, y yo siempre digo, no somos ni más guapos ni más listos que nadie, ¿no? En lugar de ir a comprar un kilo de patatas a la tienda, lo que hacemos es comprar 40 toneladas. ¿Qué hacemos? Pues lo que comentamos aquí, comunidades energéticas, ¿no? Unir el consumo de todos nuestros clientes para salir a mercado y comprar para todos un precio que esté mucho mejor. En este caso, por eso existen los grupos de compra agregada que permiten, entre todos, poder disponer de un mejor precio. Consumir energía de comercializadoras que promueven la transición energética. Comercializadoras que solo se abastecen con energía producida por fuentes renovables. Un tema que tenemos que tener en cuenta. Existen muchísimas en el mercado y realmente están dando precios incluso mejor de las de siempre. No voy a dar nombres, pero mejores que las de siempre. Que nos certifiquen la energía, es decir, que no únicamente nos digan que la energía que me proveen es 100% renovable, sino que si les pedimos un GDO, un certificado de origen, realmente sea específico para nuestro club. Hay mucho engaño en este sentido en el mercado. Y por otro lado, y de aquí poner
mi acento en pedir a las administraciones locales que bonifiquen este tipo de prácticas. Hay muchos municipios que lo que están haciendo es bonificar el impuesto de actividades económicas para aquellas empresas que bien autoconsumen, generan la parte de la energía que consumen, o bien aquellas que acreditan que un tanto por ciento o el 100% de la energía que les vende su comercializadora es 100% de origen renovable, con lo cual no es únicamente un tema ético, sino un tema también que nos puede beneficiar a nivel de bonificaciones por parte del ayuntamiento. La siguiente etapa, si tenemos controlado ya el precio de la energía que pagamos, es una auditoría energética. Es decir, difícilmente, si no tenemos una foto de lo que estamos consumiendo, podemos actuar para mejorar. Una auditoría energética, en este caso las preguntas que formulamos es, ¿son mis instalaciones energéticamente eficientes? ¿Somos conscientes si existe alguna mejora que podamos implantar y que mejore el rendimiento energético de mis instalaciones, mi sistema de aire comprimido, mi sistema de iluminación, mi sistema de refrigeración, etcétera, etcétera? Por ello vale la pena hacer una auditoría y realmente asegurar por una empresa especializada que se está haciendo todo bien. Si contrato a un tercero para realizar una auditoría energética, me saldrá rentable. Es decir, hoy en día, tal como está el mercado, lo que se buscan son soluciones a bajo coste, con lo cual interesa apostar por una empresa que lleve muchos años auditando, que no únicamente haya aparecido en el mercado como un espontáneo que ha visto una moda en la energía, sino que realmente tiene un bagaje suficiente como para saber dónde y de qué manera realizar cambios en nuestras instalaciones al mínimo coste posible para mejorar el rendimiento de las mismas. Luego, por otro lado, tendré que invertir mucho dinero para ahorrar. Deciros que muchísimas veces no es necesario mucho dinero para ahorrar. No es únicamente hablar de fotovoltaica o de cambio de tecnología, de la línea de producción por una línea más eficiente, sino que hay otras medidas. Estas son buenas, pero hay otras medidas que son a bajo coste. Me dirán paso por paso qué tengo que hacer para conseguir el ahorro. Hay muchas veces que nos encontramos en el mercado clientes que nos dicen, mira, hemos hecho una auditoría energética, pero me explican la historia de la iluminación desde que íbamos con vela hasta la última tecnología LED, pero realmente luego no sé qué tengo que hacer. Son informes de 200 páginas, pero no me dicen qué tengo que hacer. En este caso es importante que nos digan lo que tenemos que hacer paso a paso para conseguir el máximo beneficio al mínimo coste posible. En este caso, nosotros lo que hacemos en este sentido, y llevamos muchos años haciéndolo, es tener un compromiso de ahorro en todas nuestras auditorías energéticas, y esto lo podemos demandar en el mercado. Nosotros siempre aseguramos que el coste de auditoría más el coste asociado a todas las recomendaciones que aparezcan en el informe de auditoría será inferior a 2 años. En caso contrario, no facturamos absolutamente nada. Los informes de auditoría que deberíamos pedir en el mercado deben ser específicos para cada cliente. Es decir, no nos vale que nos copien y peguen el informe de la empresa que tenemos al lado de la nuestra, de nuestro vecino, sino que realmente sea específico para nuestras instalaciones. Por otro lado, lo que os decía antes, nosotros, por ejemplo, tenemos una ratio. El 80% de nuestras recomendaciones son a coste cero. Son recomendaciones que no aparecen en un buscador de Google. Son recomendaciones que hemos aprendido durante muchísimos años realizando auditorías energéticas. Para que os hagáis la idea, nuestro ahorro medio en más de 900 industrias auditadas es que somos capaces de ahorrar de media el 14% de nuestros clientes, con un payback inferior a 7 meses. Y luego también lo que podemos hacer es plantear auditorías a coste cero, que es ir directamente a beneficio. El tanto por ciento del beneficio es para el cliente, el tanto por ciento es para nosotros para pagar nuestros honorarios. Siguiente paso, una vez que tenemos un buen precio de la electricidad y que sabemos que nuestra energía que consumimos en la industria, en nuestra empresa, es realmente eficiente, es monitorizar. Si no tenemos un control de la energía que gastamos, es decir, yo sé que gasto, me lo invento, 1 millón de kilovatios hora en electricidad. Si yo no sé dónde se me va ese 1 millón de kilovatios hora, en aire comprimido, en la línea de producción 1, línea de producción 2, línea de producción 3, difícilmente voy a poder plantear KPIs para hacer un seguimiento de rendimiento energético o establecerme líneas de base o poder mejorar las instalaciones, etcétera, etcétera. Por ello es importante monitorizar consumos para saber en todo momento qué tanto por ciento y dónde lo consumo. Si es en aire comprimido, en refrigeración, en líneas de producción, etcétera, etcétera. Y ello me permitirá marcarme objetivos de reducción de ahorro energético y, por otro lado, marcarme metas para la consecución de dichos objetivos. El siguiente paso es implantar la 50.001.
En este caso, la 50.001 es, igual que tenemos las normas de referencia, la 9.001 de calidad, la 14.001 de medio ambiente, otra norma de referencia es la 50.001, que es de eficiencia energética, que es demostrar ante terceros que lo estoy haciendo bien, que no únicamente produzco mi actividad económica, sino que aparte lo hago energéticamente bien. En este caso, pues bueno, es implantar la 50.001, sistematizar mi gestión de energía, es decir, yo ya sé que tengo un buen precio de la energía, sé que mis procesos son eficientes, los estoy monitorizando, pero quiero sistematizar para asegurar que controlo en todo momento, que no se me vayan los objetivos, que no se me vayan los KPIs, etcétera, etcétera. En este caso, para eso tenemos lo que es la UNE 50.001. El siguiente paso, y no me lío demasiado porque tanto Lajos como Rafael lo han explicado perfectamente, está el tema de fotovoltaica autoconsumo. Yo lo voy a plantear de otra perspectiva. La legislación es favorable para la fotovoltaica. En este caso, deciros que ha cambiado mucho en los dos últimos años. A nivel legislativo estamos mejorando. Sí que es verdad, como decían Rafael y Lajos, que hay todavía mucho por hacer. Pero bueno, se están poniendo las bases para hacerlo. Lo que decíamos antes también, a partir de junio de 2021 podemos vender nuestra energía sin soga al vecino, etcétera, etcétera. Puedo generar mi propia energía, me sale a cuenta. En este caso, a nivel legislativo, nosotros de media, las instalaciones de fotovoltaica para autoconsumo se amortizaban entre 8 y 10 años. A día de hoy se están amortizando entre 4 y 5 años. Con lo cual, está mejorando muchísimo y sin meternos en tema de subvenciones, ni de primas, ni de nada. Yo pongo el dinero, lo autoconsumo y la inversión en 4 años la tengo amortizada de media. En caso de existir excedentes, ¿qué puedo hacer? Lo que decíamos, transición energética, es que yo puedo vender mi energía si me sobra a quien quiera. Estamos poniendo las bases para que así sea y crear comunidades energéticas en las cuales la compraventa de energía no tenga que pasar por una comercializadora, sino lo que decía Rafael, tan simple como poner un contador en casa de mi vecino, contar la energía que estoy generando para él y facturársela a un precio menor de lo que a él se lo vende la comercializadora de referencia. ¿Puedo ceder o alquilar mi cubierta? En este caso, pues también la legislación lo que está permitiendo, lo que está enfocando es para si yo tengo una cubierta, por ejemplo, en un almacén, que el espacio es enorme, pero el consumo es bajito, yo puedo llenar la cubierta de fotovoltaica, generar mucha más energía que la que yo mismo autoconsumo, con lo cual puedo vender excedentes o bien alquilar parte de mi cubierta para que alguien me pague un alquiler mensual y pueda hacer uso de ella durante X años para generar energía y poderla vender. Puedo comprar energía a mi vecino, lo que decíamos, hay contratos PPA unilaterales que nos permiten el poder vender energía a nuestro vecino. ¿Existen grupos de compra agregada? Por supuesto, al igual que hay grupos de compra agregada de energía para que el kilovatio hora lo paguemos más barato, existen grupos de compra para tecnología eficiente, sistemas de monitorización, placas solares, etcétera, etcétera. Y por último, y ya acabo, Roger, bueno, pongo a disposición del Ayuntamiento de San Feliu un proyecto práctico que hicimos, ese proyecto Impacta, en la Riera de Caldas. Este proyecto fue 100% subvencionado por el Ayuntamiento de Santa Perpetua de la Muguda y EPI a través de la Diputación de Barcelona y englobó a todas las empresas e industria de Santa Perpetua de la Muguda, de Palau, de Plegamans, de Semenat, de Polinyà y de Caldas de Montbui. ¿Qué se hizo? El Ayuntamiento previamente cogió un listado de todas las empresas de los 5 municipios y hizo un mailing, y en el mailing les decía que les iban a ofrecer una pediagnosis energética, es decir, que alguien profesional, en este caso fue EPI, fuera a sus instalaciones, viera cómo lo estaban haciendo y les dijera qué potencial de ahorro tenían. En este caso, lo primero que hizo el Ayuntamiento es enviar un mailing masivo a todas las empresas. Y se les decía si querían participar o no dentro del proyecto. Las empresas que dijeron que sí, que estaban interesados a coste cero que un profesional fuera a sus instalaciones para decirles el potencial de mejora, ¿qué hicimos? Hicimos primero recoger datos y facturas, es decir, pedimos la última factura de electricidad, de gas y gasoil de cada una de las empresas participantes para ver el precio que estaban pagando el kilovatio hora, para conocer qué modelo de contratación se ajustaba a su perfil de consumo, lo que comentábamos antes,
Hicimos una visita técnica a cada una de las instalaciones para poder ver potenciales de ahorro a modo de auditoría energética, pediagnosis energética. Analizamos todos los datos en back office. Elaboramos un informe de pediagnosis que presentamos presencialmente a cada una de las empresas participantes. Y les dijimos de qué manera podían implementar todo lo que aparecía en el informe de pediagnosis energética. ¿Qué se presentaba a cada una de las empresas que decidieron colaborar dentro del proyecto? Pues un resumen ejecutivo donde se les daba una foto inicial de lo que estaban consumiendo, características actuales de los contratos de suministro que tenían, si eran mejorables o no, benchmarking de precios contratados para que supieran en todo momento si el precio de la energía que pagaban era bueno, malo o regular, si tenían potencial de ahorro, cuantificación de ahorros energéticos, tanto a nivel de económicos, energéticos como medioambientales, que supondría implementar una serie de recomendaciones y qué resultados obtuvieron. En total participaron 20 empresas, analizamos 96,5 millones de kilovatios hora de consumo, 5,8 millones de euros en coste energético para dichas 20 empresas. El ahorro medio fue de un 20% del consumo de las empresas que participaron, con un payback medio de inferior a 16 meses. Un ahorro de emisiones de CO2 de 936 toneladas. Proyectos como este tipo son replicables, son germinadores y los ponemos en la mesa de los ayuntamientos para realmente 100% subvencionado para las empresas, a coste cero, tener una pediagnosis energética y saber, tener una pauta por una empresa especializada de qué tenemos que hacer para ahorrar la máxima energía al mínimo coste posible. Y por último, deciros desde EPI, hemos creado lo que es E-Plural, Energía Plural. En este caso lo que estamos haciendo son desarrollar comunidades energéticas en diferentes sectores. Uno de ellos, que es el que estamos hoy, es para empresas e industria. ¿Y qué ponemos? En este caso, E-Plural está compuesto por las principales empresas cooperativas. Ya que hablamos de comunidades, es imprescindible hablar de cooperar y de ayudarnos los unos a los otros. Y en este caso lo componemos EPI, Son Movilidad, Tándem Social, Arquenova, Asuno y Santo Tomás, Tacosona. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos compras agregadas de energía, de tecnología, de placas solares, etcétera. Producción de energía, es decir, producir energía y compartirla entre los clientes o las empresas que realmente lo requieran. Establecer eficiencia energética y monitorización en cada una de las empresas participantes. Establecimiento de PPAs, contratos de compraventa de energía entre las empresas que componen la comunidad. Agregación de demanda, que es un tema que está muy, muy, muy en la boca de mucha gente, pues en este caso, agregación de demanda. Movilidad compartida, a través de su movilidad, podemos ofrecer movilidad compartida entre empresas, entre polígonos, etcétera. Y por otro lado, y sobre todo, conciencia social. Me he extendido un pelín, lo siento, Rullé, me he puesto el contador. Muchísimas gracias. No, moltes gràcies, Roberto. La veritat és que amb aquesta informació, amb aquestes experiències tan interessants i importants i que han creat han tingut un impacte, no? En línia amb el nom, tan positiu, doncs és important que ho anem considerant i anem agafant idees sobretot per com ha de ser la transició energètica. No només instal·lar renovables, sinó hi hagués final, com si els recursos que s'utilitzen per fer aquesta tecnologia renovable no s'acabés, perquè sí, la tecnologia renovable sí que s'acaba, el que és renovable és l'energia, la font energètica. Hem de ser conscients que també hem d'establir línies de decreixement de consums. Hem de reduir al màxim el nostre consum i a mesura que va evolucionant la tecnologia, també va evolucionant doncs, la possibilitat i el potencial de reducció de consums que tenim a la nostra empresa. Anem amb alguns minuts de retras, però no us preocupeu perquè tothom parlarà el que hagi de parlar. Ara, a continuació, a veure, un moment.